Bueno, y ahora nos metemos en uno de los temas de los que estuvimos hablando aquí en Santa Fe Directo, y justamente lo vamos a hacer con la Secretaria de Energía, Verónica Gese. ¿Cómo andás? Bueno, se reglamentó la ley para los electrodependientes, para aquellas personas que no pueden estar desconectadas, que necesitan aparatos enchufados, conectados todo el tiempo para seguir respirando, para poder seguir teniendo una vida. Y en este caso en particular, era un viejo reclamo que había aquí en la provincia, ¿no? Sí, en realidad es un reclamo a nivel nacional que da lugar a la sanción de la Ley Nacional para Electrodependientes, a la cual Santa Fe se adhirió a fin del año pasado a través de su legislatura, pero nosotros ya hacía un año, hace un año y medio que tenemos la tarifa gratuita, es decir, hace un año y medio las familias de los electrodependientes, que son aproximadamente 500 casos en la provincia hoy. Esto era por decreto ya. Por decreto ya no estaban pagando la factura de la EPE, es decir, le llegaba en cero. Básicamente, sea el que sea el consumo que tuvieran. No solamente para la gente que tiene temas de que estar conectados a un respirador, sino también hay aspiraciones, hay gente que necesita bombas para alimentarse. Hay muchos casos. El tema de los electrodependientes por ahí es algo que, como pasa dentro de las casas, como dicen ellos, queda como en la oscuridad. Así que lo que estuvimos reglamentando durante todo este tiempo es un protocolo de actuación ante la emergencia, es decir, ante cortes como por ejemplo el del otro día, el corte masivo, cómo tiene que actuar la EPE, cómo tiene que actuar Defensa Civil, quién es el que va a dar las órdenes y va a establecer las prioridades, que en este caso es el Ministerio de Salud, porque es el único que puede determinar este tipo de prioridades. Claro, cómo debe ser la atención, claro, porque ¿no? la EPE, las distribuidoras, las otras cooperativas no pueden decidir cuál es digamos la prioridad o el orden en el que tienen que atenderse los inconvenientes. Mientras vamos también hacia una compra de equipos que creo que vamos a abrir la licitación alrededor de septiembre, octubre, equipos que vamos a ir probando para los distintos casos de electrodependientes que hay y ver si esos equipos funcionan bien y tienen buena prestación. Tipo generadores, digamos, para sí, que no queden más, sin más energía. Que todo UPS. Ajá. Generadores ya algunos UPS tienen. Para mantener el servicio cuando se corte una determinada cantidad de como tiempo. Como tenían, ¿no?, las computadoras, claro, o como tenían las computadoras, exacto, ¿no? Que se corta la luz y sigue funcionando, te da media hora, depende la batería. ¿No? Depende la duración, pero la realidad es que justamente eso es lo que estamos tratando de determinar en este protocolo, saber a quiénes les damos los equipos de mayor duración, a quiénes, dependiendo qué tipo de máquinas están utilizando. Por eso planteamos ya para el año que viene. La provincia tiene, digamos, la información de quiénes son estas personas que necesitan caso por caso, digamos, ¿no? Exactamente. Nosotros teníamos ya un registro a través del Ministerio de Salud y de la Empresa Provincial de la Energía, pero hoy, a través de la Ley Nacional, existe un registro nacional. Ese registro nacional es en el que deben estar inscriptas las familias de los electrodependientes, deben inscribir el caso y tiene que darle el alta el gobierno nacional en ese sentido para que nosotros aquí podamos aplicar esta tarifa cero y más allá de todo el protocolo y el tema de la utilización de los equipos en comodato, etcétera, que le vamos a ir entregando. Ya planteando para el año que viene, en el presupuesto del año que viene, una compra masiva, digamos, para que cada uno tenga el equipo que necesita en el momento que lo necesita. ¿Cuánto avanza en tan poco tiempo? Digo, qué importante. Yo recuerdo el reclamo de estas familias, sobre todo cuando empezó a incrementarse demasiado, ¿no?, el costo de la energía, ¿no? Sí, por eso te decía, hace un año y medio el gobernador, como no teníamos la adhesión todavía porque no la había terminado de trabajar en la legislatura, la adhesión a la ley nacional, dijo, bueno, empecemos nosotros con el decreto como un subsidio de la provincia hasta que se establezca esta normativa provincial, que es la adhesión a la misma ley que existe a nivel nacional. Son momentos, digamos, de zozobra de las familias, de mucha preocupación, de mucho estrés, sí, sí, cuando sí, hay cortes. Digamos, de desesperación, ¿no? Y entonces esa es una de las cuestiones en las que queremos seguir trabajando durante este año, por eso estamos con algunas organizaciones, fundaciones que están abocadas a este tema, organizando un Congreso Nacional de Electrodependientes para, estimo que lo vamos a organizar para los primeros días de octubre, para darnos un buen tiempo, que hasta ahora no hay ese tipo de eventos en los que las familiares puedan reunirse a charlar este tipo de cuestiones que los aquejan, pero también de que sirvan para
para los empleados, la gente de la empresa provincial de la energía, de las cooperativas eléctricas, del sistema de salud, para sensibilizar sobre distintos temas y quitar un poco el miedo, porque ante uno de estos, un problema de estos, realmente para gente que no está entrenada, que no está en el día a día de estos casos, se transforma también en un estrés y por ahí se pierden y no saben cómo actuar. Así que ese día vamos a tratar de hacer un entrenamiento general y además de concientizar y sensibilizar sobre este tema, que como te decía, como queda dentro de la casa de los pacientes, no es algo que anden por la calle, etcétera, siempre es un tema mucho más local. Queda como tapado, ¿no? Tapado, sí. Verónica, ¿se viene un incremento de energía a nivel nacional? ¿Qué pasa en Santa Fe o qué va a pasar en Santa Fe? Mirá, la verdad es que nosotros estamos esperando hasta mañana, porque a partir del 1 de agosto empieza a regir un nuevo incremento para el sector comercial e industrial. ¿Desde agosto para industria y comercio? Sí, el mismo que se determinó para a partir del 1 de mayo es ahora el mismo porcentaje a partir del 1 de agosto para el mismo sector, para el comercio y para la industria. Eso ya el gobernador... La provincia ya había absorbido uno de estos habíamos aumentos, absorbido, ¿no? Habíamos congelado por orden del gobernador el aumento de mayo y ahora vamos a hacer lo mismo. Estamos esperando de que tal vez con alguna sensibilidad del gobierno nacional den de baja este aumento. ¿Y cuánto sería más o menos para comercios y industria? Mira, el porcentaje total es un 7% que en el sector comercial impacta alrededor de un 3-4% en la factura. No es significativo, por eso también lo podemos absorber, pero es otra, sumado es al anterior, sumado al anterior es aproximadamente un 8% hubiera sido, si no hubiéramos hecho esta absorción por parte de la provincia. Esto deja las tarifas de la EPE realmente en un nivel en comparación con Entre Ríos, con Córdoba, con el norte de Buenos Aires, con otras empresas, en casi un 20% de diferencia de la tarifa. Esto un poco para desmitificar eso que se utilizó tanto en campaña. La EPE es la más cara de que la EPE país. Es la más cara del universo entero prácticamente, algo que se utilizó políticamente y que por ahí la gente no lo quiere creer. No, tiene más que entrar a la página de la empresa provincial de la energía, mirar las comparativas o entrar a las páginas de las otras distribuidoras. Obviamente la EPE es más cara que de Norte y de Sur, que son los sectores sí, que más están concentrados. También, ¿no? Están más concentrados, entonces tienen 700 usuarios por kilómetro de línea y acá nosotros tenemos 11. Eso hace que cómo repercuten los costos tenga una gran diferencia. No es lo mismo para cualquier servicio prestar el servicio en Buenos Aires, que en una manzana tenés la cantidad de usuarios que acá tal vez tenés en tres pueblos juntos. Y para los costos para llevar el servicio, para sostenerlo en esos pueblos, obviamente no es lo mismo que para mantener el servicio en una manzana en Buenos Pero Aires. Me parece importante remarcar esto, digo, porque a veces la gente lee algún medio nacional y se habla de un aumento. En Santa Fe ese aumento para comercios, para industria, no se va a ver reflejado porque el gobierno provincial lo va a absorber. Exactamente. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por pasar por Santa Fe Directo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.